Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos en Ring War, en el Club de la Lucha, con Jack y Tyler, Tyler y Jack. Gracias a todos por el seguimiento de la serie, por el seguimiento del canal, por el seguimiento de la serie, si todavía sigues aquí en este pedazo de videojuego. Y gracias a los que dejasteis comentario en el episodio número 5 y en el episodio número 6. En el 5, gracias a Alan Quiroz, que dice: tienes la zona de despiece solamente despiezando una sola cosa y no siempre. Si es que, de hecho, yo no sé si es que la moví, pero está sin añadir el proyecto directamente, así que gracias. Sí, ahí siempre, hacer siempre. Luego el bonico que dice: con el tilled soil no te hace falta buscar las zonas más fértiles, ya que se ocupa de ponerlo a tope, sea cual sea el tipo de suelo, mientras no sea de piedra. Yo es que no sé si eso va así, porque en las zonas fértiles, aquí, por ejemplo, pones el tilled soil y esto está al 200%, ¿ves? Tasa de crecimiento actual. Cuando lo pongo donde no hay... Por ejemplo, mira, aquí no hay tilled soil, creo que es 140. Cuando lo pongo donde no hay zona fértil, creo que sube como mucho al 140. Creo que funciona así. No obstante, bueno, ¿esto es arroz? Sí. Vamos a hacer una cosa, que va a ser poner aquí varios suelos tilled soil. Lo voy a hacer así cuadrado. Y además de que lo vamos a comprobar, hasta ahí llega, ¿no? Pues así. Pues voy a poner aquí, voy a sembrar más cosas. Más arroz, más cantidad de comida. Gracias, bonico. Y luego paso al episodio número 6 a leer los comentarios, que creo que había alguno. A ver, aquí dice Alan: tienes que investigar urgentemente las baterías. Ya, estamos investigando la herrería ahora. También te digo que las baterías no sé, porque como vamos de camping, entiendo que es para lo de la... Para lo de la energía, claro, la electricidad es evidente, pero bueno, no sé si me va a dar tiempo a mí para desmontar el campamento, montar el campamento en otro lado y llegar a poner hasta baterías. Es mucho rollo, me parece a mí, pero bueno. Y luego Alan, que también dijo Spinner MVP. Pues sí, Spinner MVP, claramente. La verdad es que nos ha salido muy buen perro. Vale, ¿qué va a hacer Jack aquí? El cráneo, vale, que lo va a extraer. Taylor está con una intoxicación alimentaria, y es que esto de tener la cocina aquí y todo sucio, pues es un problema, pero nos tendremos que aguantar. Aquí, por cierto, vamos a dejar de tener cosas podridas fuera. Por lo demás, cópiame la configuración. Y esto es un vertedero. Bueno, pues es que hay que poner otro vertedero aquí, por ejemplo, que no pasemos por él todo el rato. Vertedero, mira, lo puedes poner por aquí. Así. Vale, y aquí permitir podrido. Aquí sí. Mira, sí está bien. Déjalo. Este está normal. ¿Y este? ¿En qué prioridad? Normal. Vale, y aquí fresco. Y aquí ta-ta-ta. Vale, bueno, déjalo así. Vale. Bien. Más cosas. Ah, bueno, ya sé cómo va el tema de esto, de lo de los Mending Workbench. Esto de lo de que necesito cosas. Vale, tengo que hacer un banco de sastrería. Entonces, se me ha ocurrido... Voy a borrar este área. Aquí, así. Se me ha ocurrido poner aquí el banco de sastrería eléctrico, ¿vale? Aprovechando el cable. ¿Ves? Aquí ya no llegaría el cable, pero aquí sí, aquí sí, aquí también. También lo podemos poner así. Así puede funcionar mejor. Bueno, que es lo mismo, pero bueno, que queda mejor. Vale, ponlo ahí, ¿vale? Pondremos también un banco... No pongas taburete, déjalo así. Aquí podría, por otra parte, hacer hueco para poner la cocina, pero ya me parece que es mucho asentarse. Y dicho lo cual, vamos a permitir esto, ahí, con la F, y esto también. Esto lo vamos a poder comer, y lo que tenemos que hacer es comida de supervivencia a cholón. Eso, a tope. Siempre hacemos de supervivencia, pon aquí, yo qué sé, 20, 21. Estoy con la cámara puesta, sí. Yo creo que voy a hacer un paroncillo que me va a sonar los mocos, fíjate tú la cosa, porque no tenía moquetes, tío, pero ha sido llegar a grabar y de repente, ¿pero esto qué es? Entonces, voy a quitar la pausa, quito aquí, vale, eso, quito aquí el la cámara y ahora haré una pausa, así en el vídeo. Vamos, que lo paro el juego y ya está, y es que no vais a notar mucho cambio. Algo de... algún corte así de... un saltillo... Sí, pero poco más. Por cierto, Wincook, claro, estoy viendo que este molaría que fuese nuestro cazador. Entonces vamos a ver si lo podemos reclutar, convertir. Vale, ¿llevamos las armas? No. Vale, entonces Jack, mira, suelta eso. Pa, pa. Bueno. Ah, vale, que el convertir lo tienes al 89. No he dicho nada. Sí, en cuanto tenga el convertir guay, le damos ahí a Wincook, que está a punto de creerse que el proyecto Mayhem es lo mejor que puede pasarle en la vida. Mejor que el credo ilegal, que por otra parte tiene buen nombre eso del credo ilegal, pero bueno.
pues mejor el proyecto Mayhem, ¿no? Digo yo. Vale, las drogas. Mira, vamos a hacer una cosa con las drogas, por si acaso. Aquí las podemos incinerar, ¿no? Porque... Incinerar drogas, sí. ¿Cuándo? Siempre. Porque sé que... Me he enterado que esto se lo pueden chutar, les mole o no la cosa. O sea, aunque yo se lo haya prohibido, igual se lo llevan a la boca. Y por otra parte, Jack, mira, te vas a equipar con el cuchillo de plastiacero, porque eso lo podemos llevar sin penalizar. Y Tyler, tú te vas a equipar con la porra de acero, aunque esté destrozada. Vale, bien. Pues mira, voy a hacer ahora justo la pausa. Pauso aquí, ¿sí? Y ahora mismo nos vemos. Voy a sonarme los mocos. Vale, guay, pues ya estoy. Esto es otra cosa. Quita la pausa. Juguemos. Esto es otra cosa. Bueno, pues lo dicho así. Ya sabéis que siempre me quema a mí aquí el tema por Tyler se ha intoxicado con comida sucia. Joder, Tyler. Mira, ¿puedes limpiar? A ver, ¿cómo estás en trabajo? Tú no limpias, ¿no? Vas a limpiar ahora. Vale, la mina nada. Cultivar, cortar plantas. Cazar, cocinar, adiestrar. La vigilancia. Mira, le vamos a poner aquí un 4 a Jack. Eso, que también lo... Claro, que también lo cuide él, porque... A ver... Social... tenemos que intentar caerle mejor. Lo dicho, creo que me voy a ir del mapa, al menos cuando tengamos una ropa en condiciones. Está potando ahí, porque va a empezar a hacer frío. Fuera ya hay 9 grados, estamos en el 5 de septiembre. Y no tenemos ropa en condiciones aquí, eso para empezar. 6 grados como mínimo... Y Jack, un grado. Jack está mejor. Entonces nos tenemos que hacer... Mira, justo, ya hemos hecho aquí el banco de sastrería. Nos tenemos que hacer buena ropa. Entonces vamos a ver qué nos hace falta. Jack, tú tienes casco, chaleco. No tienes un pantalón normal. Tienes una chaqueta de cuero, que esto cuánto abriga. 9,6, 3,6. Aquí está el aislamiento, me imagino. Vale, podemos hacer un par de anoraks. Vale, porque Tyler no tiene siquiera chaqueta. Sombreros, gorros, vamos a ver. Vamos a hacer cosas de abrigos, ¿eh? A ver, gorro. Sombrero cónico. Qué gracioso. Esto no sé si abrigará. Autoritaria con cola. Media gorra, máscara. Mira, vas a hacer un par de gorros, ¿vale? Vas a hacer dos pantalones. ¿Dónde están? Aquí, vas a hacer dos. Anoraks, esto importante, ¿vale? Esto es lo que va a ir arriba del todo. Hacemos dos. Y una camisa, creo. Sí, una camisa para... Camisa, por ejemplo. Para Tyler. Esto también corre prisa. Lo vamos a dejar así de momento. En principio detalles y tal. Bueno, vete tú a saber lo que tenemos o lo que no. Para poder hacer eso. Pero bueno, tenemos lanas de alpaca en principio. Que podemos sacar de aquí en un momento dado. Y otros animales aquí que podríamos estar cazando. Y que no lo estamos haciendo. El pavo, lince, no sé qué. Básicamente porque penalizamos con el arma en las manos. Entonces, de momento, así. Vale, voy a ir haciendo comidas de supervivencia y guardándolas, mogollón. Eso me interesa. Por otra parte, esto está así, lo de la minería. Vamos a hacer una cosa, que va a ser ponerle más área de minado. Rollo por ahí, ¿vale? Yo sé que estos son componentes. Esto es acero, que podemos sacar, aunque no sé si luego lo transportaremos. Y así va la causa. Vale, Tyler... Jack y Tyler. Bien. Vale, dale por 3. Y eso, lo que dice Alan de lo de las baterías, pues bien. Vale, o sea, puede ser herrería y luego las baterías, que son 400. Puede ser, por cierto, le estaba dando un trago, a la bebida espacial. Vamos, a la infusión. Convirtiendo a Wincook. Vale, vato jodido ahí, Tyler, pero bueno. Jack transportando. Vamos a hacer una cosa con el transporte, el trabajo. Bueno, ya está con un 4, está perfecto. Mira, Jack, ¿no vas a limpiar? Eso, fabricación. Tenemos sastrería, así que te pones un 1. En cuanto quieras te pones a ello. Vale, y está poniendo el Tired Soil. Importante, nos tenemos que quedar aquí... A ver, tampoco mucho rato, porque... sufriremos ataques también de caravanas y cosas. Y de... Vamos, y de... Y de otras facciones o de animales locos. Entonces eso, por otro lado, no mola estar aquí mucho tiempo, pero claro. Madre mía, tío, transportando cadáveres y potando ahí. Tyler se lo está pasando genial, ¿eh? Está gustísimo. Fíjate, fuera tenemos 14 grados y él le abriga la ropa como mucho 6. 6 grados, o sea, una full. No estamos para irnos. Pan de este área. Wincook, que si te vienes con nosotros... Hicieron un chiste sobre xenohumanos.
Todo reventado ahí haciendo chistes. Claro que sí. Me representa. En realidad es un optimista de la vida, ¿eh? Recordemos que Tyler tiene aquí en sus cosas, es optimista y muy trabajador. Otra cosa es que, claro, si pota, si se encuentra mal, pues en fin. Por cierto, ¿qué cosas tenemos aquí? Mando de combate, acusar, impulso laboral, comenzar un discurso. Vale, y Jack tiene lo del convertir, que está al 96%. Vale. Vamos a ir expandiendo este área. Esto eran arroces, ¿no? Expandir área. Vale, así. Esta línea también. Vale, y creo que es por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, así. Vale, esto no lo junto por lo de si hay una... Esto, ¿cómo se dice? Esto, que una plaga o lo que sea, pero bueno. Tampoco te creas tú que va a ser eso mucha cosa. Vale, ¿se pone Jack a la sastrería? Sí, bien. ¿Y con qué estás? Con una camisa de cuero sin acabar. La camisa igual me he equivocado yo. Probablemente es lo único que tengamos dos veces. Si tenemos camisa aquí... No, mira, él no tiene camisa. Vale. Esa camisa es para él, para Jack. Que en principio se la va a poder equipar. Tiene chaqueta, ¿vale? Y probablemente le baje un poquito la resistencia al frío. Vale, haz por tres ahí. Vale. Vale, proyecto terminado. ¿Te la has puesto? No. ¿Y dónde está? Aquí. ¿Te la puedes equipar? Forzar vestir camisa de cuero. Le ha salido mediocre, pero bueno, ¿qué queremos? Luego tenemos un pantalón que también nos podríamos poner. Esto me imagino que abriga más. 4, 1.6. Más que el antibalas, ¿no? 3.5. Sí. Un gradito, medio grado, sí. Vale. De momento no hace falta, pero vale. Bien. Tyler. Me hace gracia, tío. Va el pobre ahí jodido. Vale, coge alpaca y lo lleva allí. Al final no está con lo del transporte, pero no lo parece. Bien, también me tendré que llevar mucha madera. De momento tengo 551. La madera sí es importante llevármela porque cada vez que vaya a montar el campamento, fijaos el dispositivo que le tengo que hacer a los animales. Luego a Wincook, de momento, a día de hoy, le tendríamos que hacer también un habitáculo. ¿Sí? Si es prisionero. Pero el tema es bajarle aquí esto. Ya, ¿qué estás haciendo ahora? El gorro de lana. Vale, termínalo y conviertes a Wincook. Claro, después de convertirlo, sería reclutarlo directamente. Hay que bajarle del 18 para abajo, entonces, bueno. Vale, el gorro lo has dejado ahí. Ya, ¿qué vas a hacer vistiendo camisa de cuero? Vale, mediocre. Vale, ya se la ha puesto, a ver. Menos 2 grados, vale, está guay. Ordeñando a dromedario, no, te vas a venir primero aquí y vas a convertir a Wincook. Vale, y Tyler. Estoy jodido, señor, voy a cosechar arroz. Vale, bien. Habría que limpiar aquí también, te digo, Te lo voy a hacer luego en... Esto. Te lo voy a hacer en Shift. Toda esa mierda, la limpias. Vale. Bueno, y lo más importante, aquí no he puesto, Mira, esto quítalo. Aquí están los Make Mending Kits. Ahí están, ¿sí? En principio vamos a poner 4, creo que eran. Sí. Pero bueno, ya los harán. No sé si va a surgir eso. Además son caros. Es que no sé. Entiendo que, a ver, al final cuando lo puedes hacer, cuando tienes buena ropa, buen tejido y tal, ya con el mending te reparas tu propia ropa. Pero claro, hasta poder hacer eso a nosotros nos va a costar. Creo yo, que es así. Vale. Tyler, a limpiar. Vale, ha cosechado un poquito de arroz. Y aquí nos hemos quedado sin electricidad porque esto pues no está chutando el aire, ¿vale? Esto se va deteriorando porque aquí cae la temperatura, aunque ahora mismo está en menos 8. Lo que dice Alan, ¿no? De las baterías, pero bueno. Se ha intoxicado también Jack. Mierda, tío. Comida sucia. Es que lo puse mal esto, tío. Teníamos que haber hecho una cocina tal cual cerradita. Cerrarla ahora es una chusta esto. Es que hay una puerta aquí. No puede ser. Mira, podríamos desmontar esto. Mira, desinstálalo. No lo vamos a usar aquí. Antes nos iremos que usarlo aquí, seguramente. Y es que a lo mejor podemos, pues tal cual, a ver la electricidad. Podemos a lo mejor hacer una cocina ahí. En condiciones. Electricidad. Vale, el cable llega ahí. Hacemos aquí... Mira, esto lo movemos. Construye una copia y ponlo al lado de lo otro. Total, da igual.
No lo estamos usando eso, o sea que desármalo. Hacemos aquí tin, tin. Y pongo aquí la cocina. Y así queda limpia. Porque ahora es una putada, ¿eh? Estar con la intoxicación, verdaderamente. O sea, no es grave, quiero decir. No se mueren, no les... En principio, pero claro, les baja de todo, todísimo. Y como tengamos un ataque o algo, ya la hemos liado. Va a tener que volver Spinner a hacer de las suyas. Que está bien, Spinner, no, cae bien, pero no es lo suyo. Lo suyo es que luchemos nosotros. Madre mía, menos 70, 49 este tío. O sea, ¿cómo que menos 70? ¿Y eso? Por él mismo, ¿no? El anorak que esté. Hostia, aislamiento de frío, el anorak que esté es la hostia. Ok, 36 grados. Debe ser. Teller colapsando, comiendo y vomitando. Sí, es un problema esto. Ya que estás haciendo el gorro de lana. Vale, bien le podríamos decir a Tyler que se lo equipe. De momento mediocre. Jack, mucha cosa mediocre estás haciendo. Y no eras tan manta, ¿no? En sastrería, a ver. Personaje, fabricación, tienes un 6, entiendo. Mira, este le ha salido medio mediocre también. Sí, sí, sí. Está haciendo mierdas de gorros. Vale, nos los podremos poner cuando sea el invierno. Llevando comida sencilla al inventario. Tenemos que cocinar, tío. Está esto un poco jodido, ¿eh? Ahora que están ellos mal. Temperatura aquí está ok. 23 grados. Bueno. De hecho, hay demasiada temperatura, pero bueno, por ese lado no hay problema. Vale, vamos allá por 3. Jack se echa a dormir. Joder, Tyler se ha vuelto a intoxicar, tío. Me están rayando, ¿eh? Grave. Claro, ¿esto cómo está de sucio? 0,70 de sucio. Ya. Vale, a este le bajamos la historia, ¿no? Ya está mejor. Ya está casi convertido. Vale, 17%. Vale, este deambulando, ¿no? Spinner, sí. Tyler a jugar a la herradura, ¿vale? Jack a comer y a potar, seguramente. Mira, vas a hacer una cosa, esto lo vas a desinstalar. Vamos a hacer la cocina en cuanto se pueda. Ya. Además es que va a ser sencillo. Nos va a hacer falta un poco de madera, pero ala, venga a potar. Vale, desinstala eso. Vale, entonces esto lo vamos a reinstalar aquí. Así. Copias esto y haces tricky, tricky. Y ya está, y hay una puerta. Bueno, si nos ponemos exquisitos, así. Jack socializando y luego... No, cocinando no. Esto. Bueno, vale, cocina. Sí, cocina y reinstala o algo así. Vale, tenemos comida y nos la estamos comiendo, pero quiero aglutinar comidas de supervivencia. Esto es importante, hacerlo. Entonces el paisano Tyler lo que va a tener que hacer es cazar ya. ¿Estás mejor, Tyler? Te veo más rápido. Sí, está convaleciente. Vale, vale. Vale, y le come la cabeza, igual lo convierte ya. Conversión, sí, correcto. Tyler, mira, vente, vente. Límpiale aquí las cosas. ¿Puedes? Priorizar limpiando suciedad. Vale, y ahora a Wincook le ponemos reclutar directamente. Vale, límpiale ahí. Dice, un enfermo del lago Alerti está de paso por la zona. Él se llama Magena Yanomami. Me gusta mucho el nombre. Del lago Alegarti. ¿Este y estos quiénes son? Estos son colegas. ¿Dónde están? Imagino, ¿no? Arquero del lago. Arco corto. Personaje, está bien. Cobarde y amable, está bien. Culto sangriento, lago Alegarty, vale, es de los... De estos. De los tribales. 20 años, arquero. Ya, pero no puedo hacer nada. Este que es de paso por la zona, ya está. Hombre, le podríamos golpear y hacerlo prisionero. No me voy a meter en ese jardín. Vale, bien, bien, Tyler.
Vale. Mira, comida de supervivencia, puta madre. Déjala ahí. Prohíbela. Jack, mueve esto. Aquí. Ya está en ello. Vale. Vale, copia la puerta. Vale, ahora esto es la cocina. Dormitorio de Tyler y Jack. En cuanto pongamos la puerta. Y eso va a estar limpio. Vale, Tyler, te vas a venir, te vas a equipar con el fusil y te vais a ir a cazar. A ver, trabajos, la caza. Mira qué bien. Brote de vaina gauranlen. Ah, esto es lo de los árboles. Dice, un brote de una vaina gauranlen ha crecido cerca. Cosechala para recoger una semilla gauranlen. Esta semilla especial se puede utilizar para plantar el majestuoso árbol gauranlen. Tus colonos pueden conectarse con los árboles gauranlen y hacer que generen recursos y dríadas útiles para trabajar o luchar por ti. Conozco de qué va la historia. Solo que lista para cosecharla. Cosechamos, ¿no? Vale, y Tyler, te vienes a por ella. Hay un incendio, por cierto. Vale, solo que... Lo dicho. Yo no la voy a plantar, en principio. La podría vender o ir guardándola. Por otra parte, ¿cómo tenemos el área hogar? Expandir área hogar. Está aquí en auto. Quítalo. Mi madriña. Mucho área hogar es esto. Déjalo así. Lo vamos a hacer tal cual, ¿eh? Así. Así. Vale. Esto es mucha historia, mucho área hogar aquí tenemos. Déjalo fuera todo. Por ejemplo, así. Vale, la aeroturbina está ok. Vale, los cables esos, vale. Esto fuera. Esto fuera y el rancho también, en principio, el corral. Fuera, fuera. ¿Cómo vamos a estar limpiando? Si tenemos todo esto que limpiar, nadie dice... ¡Buh! Eso es muchísimo. Nada, nada. Así igual se motivan ahora. Vale. Esto es otro tema. Mira, expande por aquí. Así. Esto por si lo minamos. Vale. Arroz ha deteriorado en el almacén. ¿Me puedes llevar a dónde? Aquí. Igual es mucho esto. A ver. Borrar área... Déjales así. Claro, les estamos llevando el arroz ahí. Al final no cocinamos nosotros. Estamos haciendo el gilipollas. Vale, proyectos, comidas de supervivencia. Vale, está bien. Eran una reinstalación como tal y fuera. Vale, están durmiendo. Estoy contento. Tyler, ya. Ya te entiendo. Mira. Tira el arma. Paca, porque es que ahí es un menos 20 y ahora ya mejor. Le mejora el humor. Ahora bien, ¿dónde has dejado el arma? No lo sé. Más arroz que se deteriora. Jack se pone a investigar. Vale, porque no tenemos energía. Eso me parece bien. Y esto al final no se pudre aquí, ¿no? Esto no. Esto sí, no tenemos tanta comida. Vale, vamos a hacer... Comida normal también. Comida sencilla por 4. Hacer hasta tener 10. Porque se acaba la comida. Tyler, despierta, bro. No sé si cazó, a ver. El íbice. Este que está jodido. Salud, muere en 12 horas. Esa es la caza. Vale. ¿Y la semilla, por cierto? ¿Dónde ha ido a parar? ¿Es esto? Sí. Plantar árbol, gauranlen. Vale, vale, parece una oreja. Vale, esto ya es la cocina. Correcto. Está limpio y lo que tú quieras. Pero sirve. Vale, ya coge el arroz. ¿Vas a cocinar? Perfecto. Tenemos leche también. Leche y arroz, tío. Arroz con leche. A ver qué hace. ¿Por qué lo has dejado ahí? Porque lo dejan en la puerta. Horrible. Muy mal. Creo que hay un mod que evita esto. Pero, pues, claro, Spinner también come y se lo lleva. Vale, bien. Ya que estudiando... Tyler cosechando arroz. Vale, el heno este está... casi a punto. Conversión, tiririti... ¿Cómo va Wincook de convertido?
de reclutado de esta cosa, 18, no hemos empezado todavía. Mira, aquí está el arma. El arma se nos va jodiendo porque, claro, quita, pon, le llueve, le... Puf, es un horror. Cosechando planta a rot. Luego te vienes y te pillas esto. Y te vas a cazar. Si es que te vas a cazar, porque si no penalizas bobamente. Sí, sí, sí. Pa, pa, pa. Ahí, a una alpaca. Mejoras en puntería, quiero pensar, ¿eh? 841. Sí, sí, mejora, algo mejora. No le apasiona, entonces, claro, pues tampoco te creas tú. Joder, qué malo eres. Claro, ahora colapsa, vete para casa y cuando te vea por aquí tiras el arma. Winkus, por favor, vente y caza tú, por favor. Mira, le habla de la habilidad de tiro. Dice, Taylor prometió amor a Winkus y le ha pedido unirse a la comunidad. Y Taylor expresó interés en la habilidad de tiro de Winkus. Claro, normal. O sea, vente, por favor, porque nosotros no. No es lo nuestro. Vale, ahí tira ya el arma ahí dentro de casa. Vale, vale. Hasta los huevos, Tyler, de la caza, claramente. Vale, tenemos ahí la comida. Ahora ya mejor, 75 y 75. Y aquí el resto. ¿Cuánto le falta a esto? Listo para cosechar y hay que sembrar, ¿eh? Trabajos, cultivar... Vale. Me imagino que aquí no podemos... hacer los anoraks. El gorro va afuera, vamos a quitarlo. Anorak y pantalón, porque a lo mejor no tenemos todavía tela suficiente. Por cierto, fauna. Está Ibice, ¿dónde estará, tío? Alpacas caza todas. El Ibice que está chungo, no sé dónde está. Digo, porque el tema de cazar es comer, ¿sabes? Estará muerto por ahí, vete tú a saber. Y hay que cogerlo, porque si no... De nada sirve, solo sirve para enfadar a Tyler. Y yo no veo carne por aquí ninguna. Tenemos el 10 pieza, correcto. Priorizar despeciando en lugar de carnicero. Sí, vamos a hacer esto. Así busca lo que haga falta, buscará al animal. Míralo, ahí ya va él. La misión expiró la salvación de Max. Ah, Max. Mira, ahí está muerto. Vale, vale, vale. Eso es comida. Bien, bien, bien. Vale. Bien, va bien. Tenemos energía. Jack está jugando a la herradura. Faltan 80 de textil o cuero. Estos son 18 de cuero liso. Mucho hay que cazar. Aquí hay 14. Hay que cazar muchísimo. Ah. Y claro, al final somos dos. Es complicado, ¿eh? Alpaca da luz. También podríamos ir cargándonos nuestros animales. Podría ser. Pero también molaría venderlos. También me ayudan a llevarme las cosas luego. 15.9. Vale, ¿y qué tal les cae? Tyler bien, Jack mal. Mira, vamos a hacer una cosa. La tendencia es mala. Vamos a hacer una cosa que es cambiar esto justo. Trabajo. Vamos a poner... A Tyler. No, perdón. Estaba así, ¿no? Vamos a invertirlo. Vamos a poner aquí un 1 y aquí un 4. Y aquí un 1. No sé por qué está en rojo. No sé qué es cuando está en rojo. A ver. 8 y 4. 12 comidas de supervivencia. No lo sé, pero tiene una... Tiene una explicación clara. Esto es por algo y yo no me lo sé. Fíjate lo que te digo. Vale. Carne de ídice. ¿Qué vas a hacer? ¿Comida sencilla o vas a hacer...? Vale, bien, bien, bien. Ha hecho de supervivencia. Vale. Vale, arroz con carne. Vale, Tyler, ¿dónde estás? Plantando el arroz. Vale, de momento le dejo ahí. Vale, 7 ha hecho. Perfecto. Vale, Jack, te vas a venir... Sí, a charlar con él ahora, ¿eh? En shift. Vale. Bien, 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 bien. Justo, nos hemos quedado sin electricidad. Lo dicho, no me viene mal porque
Entonces, a lo mejor Jack le da por investigar. Ese es el tema. Esto hay que cosecharlo ya prácticamente. Vale, ahí se va de luz. Bueno, está listo casi. Alpaca está embarazada. Llamada solar, ha comenzado una llamada solar. La radiación intensa apagará todos los dispositivos eléctricos. Mala mía. Vale, igual la carne se nos pudre. Bueno, 1,9 días. Creo que dura un día, así que ni tan mal. Y aquí vamos a hacer una cosa, en este almacén vamos a comida cruda. Mira, permitir el heno y no permitir los vegetales esos. Eso, vegetales fuera. Solo heno a partir de ahora. Tenemos un montón. Entonces la comida para nosotros. Curioso porque lo apaga, pero claro, sigue soplando el viento. En realidad, los aparatos eléctricos funcionan, pero por lo que sea, pues nada. Ringworm. Vale, la llamarada solar ha terminado, perfecto. Vale, voy a beber bebida infusión espacial del año 5500. Bueno, debo llevar como 30-31 minutos de episodio, 31 probablemente. Así que bien, bien. Vale, aquí las cosas podridas, los cadáveres y tal. Vamos a ver si Tyler mejora un poco el humor. Inanición recreativa. ¿Por qué no juegas a la herradura, tío? Es que va a colapsar. Tyler, no lo puedo elegir yo, ¿no? Y aquí, socializar o algo, no. Comenzar discurso del líder, saldrá mal. Por la habitación de mierda, 37%. No colapses, Tyler, por favor. Vale, ahí ya no hay arroz. No, no es momento de irse a cazar, claramente no. Vale, Jack cocinando, Wincook, molaría mucho, mucho, mucho poderle convertir antes de irnos, pero 15,4 nos va a costar la vida. Vale, Tyler cosechando leno. Vale, y Spinners llevándoselo a los animales, está bien. 56, me pregunto si lo pongo así. Pasa es que igual se deteriora. Y aquí, esto tiene que estar hecho para guardar todo. Mira, leno también, vale, normal, prioridad preferida. Vale. Vale, todo lo que sobre deberían de traerlo aquí. Venga, los rayos ahí. Está bien el mapa este, hay un geyser aquí. Hay bastantes componentes, minerales, no es mal lugar, ¿eh? Considero. Dromedario ha dado a luz. Animales. Cría de alpaca, cría de dromedario. Bueno, bien. Uf, ese rayo ha caído aquí. Casi le cae a Spinner, ¿eh? Pero tiene potra. Spinner es el típico perro con potra, vamos. Típico perro que lo tiene todo de cara. Por cierto, me está preocupando el tema. Ahí, claro. El tema de los rayos, ¿eh? Teller, ¿puedes apagar esto ya? No te quemes, ¿eh? Espera, espera. Apaga esto. Bien, 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 bien. Vale, hay otro aquí. Está jugando Ringworld conmigo. Mira, ese lo apago. Sí, pues está lloviendo ya. Vale, perfecto. Va bien, me mola, venga, 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 tírale, Jack, con lo de la herrería. Ah, me gustaría poder hacernos los anoraks. Esto va a ser importante. Tyler, estás mejor ahora, pero son las 9 de la noche. Mira, vas a hacer una cosa. Pega 4 tiros por ahí que estás haciendo sembrando planta de heno. No te preocupes, mira. Equípate el fusil, vete a cazar un poco. Y también te digo que el heno... Yo creo que aquí, mira, vamos a plantar ahora. Para, ¿eh? Planta. Patatas. No plantes más heno, que es mogollón. Oh, Tyler. Para, que has cogido el fusil para nada. Ahí.
Sí, el próximo día. Se tiene que ir a cazar ya. A ver, fauna. Nueva misión disponible. Vaciar polución para forastero. No la voy a hacer. Ya me la sé, porque va a ser hacerme cargo de unos residuos. Bill Castaneda, un guía supremo de la facción Atualna, tiene una petición especial. Alguien ha vertido una gran cantidad de packs de residuos, encima gran cantidad, tóxicos cerca de uno de sus asentamientos y no puede almacenarlos de forma segura. Si aceptas... Ah, por cierto, esto lo digo tarde, pero gracias también a un chico que deja unos comentarios, que debe ser ruso, o porque está en ruso, los comentarios, un saludo para ti también. Que yo he traducido tus comentarios y son... están bien, o sea que gracias. Dice, y no para almacenarlos de forma segura. Si aceptas, Bill te entregará 90 packs de residuos tóxicos en una cápsula de transporte. Si no se mantienen congelados, los packs de residuos tóxicos se disolverán con el tiempo, contaminando el terreno cercano. Vale, me da plastiacero, oro, una escultura y jade, o sea, una mierda, ¿no? Esto lo vamos a borrar. Si tuviese las baterías, las podría meter aquí y luego por el mundo las podríamos soltar, pero menudo marrón es eso, ¿eh? No. ¿Qué va? Y además la recompensa que me da es una mierda, vamos, no lo veo. Vale, están durmiendo. Y básicamente quiero que cace Tyler, sobre todo por el cuero, más que por la comida, que también. El heno nosotros no lo podemos cocinar, ¿verdad? Hay una cantidad de heno que flipas. Vale, Tyler, yo te veo bien, ¿eh? Cógete el fusil. En shift. Va. Está transportando ahí el heno, cosa que podría hacer Spinner. Yo no sé si de los rulos estos comen, ¿eh? 200. Hay una cantidad de heno que flipas. Va, vamos a ver esto de fauna. Mira, la alpaca esta está dañada. ¿El puma también? ¿Dónde está el puma? ¿Se va a morir? No. A ver, ¿y esta alpaca? ¿Te vas a morir? Sí. En 21 horas. Vale. Para, Tyler. Vente. Para. Que colapsas. Vete para casa. Vale. Ahí, tira el arma. Faca. Ya está. Necesitas baterías, como dice Alan. Vale, 3, 1, tal. Vamos a hacer una cosa. Vamos a parar este proyecto, suspender este. Hagamos más comidas de supervivencia. 13,8. A ver, probablemente nos lo llevemos sin convertirlo. Es probable que nos vayamos antes. Pero es que estaría guay, macho, porque imagínate él, por cómo es, tiene muy mal tiro y lo que quieras, pero se ocupa de los animales, podría ponerse a cocinar, incluso cuando lleguen las caravanas. Incluso la agricultura la puede hacer él. Nos liberaría bastante trabajo. Y el hecho de, pues, darle un fusil a Wincook, mira, ahí está comiéndole la cabeza, y ya olvidarnos, es decir, cuando cace, pues bien, ya no penaliza a Tyler ni Jack. Que les podríamos hacer pues unas herramientas cuerpo a cuerpo guapas, un rollo unas espadas o algo. Pero bueno, mira, la investigación va guay. Esto lo vamos a completar ya en breve, bien. Vale, y desmontar el campamento pues es lo suyo, ¿sí? Que por cierto aprovecho para decir que mirad, el tema es venirnos aquí. Estaría guay. El tema es que por donde nos asentemos por aquí pues no hay muchas montañas, pero les podríamos vender cosas a esta gente. Que además tardamos en llegar, mira, 2,6 días, no está mal. Vale, venirnos por aquí y todo esto, he visto que esta cordillera es como impasable. Me ha sugerido, menos por aquí, ¿veis? Aquí en el río este, por aquí podemos pasar, por ejemplo. O por aquí. Vale, pero por aquí no está mal, porque es esta ruta. Vale, venimos por aquí, fum, por aquí. Venimos por aquí abajo y luego ya será el tema venirnos hasta la nave. La cosa, que eso, me ha sugerido YouTube un vídeo de cómo pasar por las zonas impasables y tal, pero no lo he visto, la verdad. Ni lo he visto ni lo veré probablemente. Muy bien, Tyler ahí limpiando, le veo contento. Se va a dormir, vale. Otro día más, no me importa, no tengo prisa, no tengo que tener prisa. Llamar a solar, esto fuera, vale. Necesitamos abrigo, ¿sí? Lo dicho, Jack está con un menos 2, bueno, y un menos 7 para Tyler porque se ha puesto el gorro, sobre todo, entiendo. Vale, Jack, ¿te lo vas a equipar tú también?
El mediocre este, cuando te levantes, que te baja bastante la cosa. A ver, póntelo. Menos 15, muy bien. Muy bien, menos 15 está bastante bien eso. Pero anorax no puedes hacer, ¿verdad? Faltan 80, es que es muchísimo. Por cierto, fauna, la alpaca, ¿dónde está? Salud, morirá en 10 horas. Vale. Bueno, básicamente es venirnos aquí y decir si pueden despiezar. No hay cadáveres, vale. Vale, la herrería va a estar. Voy a hacerlo de las baterías, por lo que dice Alan. Que además es que como es urgentemente, pues es como, venga, vale, pues te hago caso. Si no, no sé qué haría, ¿eh? Igual tiraría por, no sé, rehabilitación del terreno. Después de la herrería, por el maquinado a lo mejor, o algo así me iría, pero bueno, va. Baterías. Bien, bien, bien. Jack, ¿dónde estás? No lo sé. Tyler, limpiando suciedad. Vale, y luego te equipas con esto y te vas a cazar otra vez. Vale. Peligro antiguo. Como Tyler se ha acercado a aquel muro antiguo, un presentimiento aterrador le invade. Él no estará seguro de por qué, pero siente que esta estructura polvorienta esconde un gran peligro. Vale, aquí, ¿no? Ya, en principio pasa, pasa. Pasa del tema. Bueno, Tyler, con una buena estrategia ahora de caza, otra cosa es que acierta ahora disparando. Que está por ver. Fíjate cómo le baja, el tema. No le haces ni cosquillas, tío. Ahora sí. Vale, vale, vale. Creo que fenece ya, ¿eh? Vale, muere en 22 horas. Tyler, para. Quita la caza. Eso, vente a casa. Vale, y tira el arma. Abajo. Plasca. Vale, ¿puedes despiezar? No, faltan cadáveres. Todavía no. Vale. Oye, Jack, ya lo de convertir ya es absurdo, ¿no? Sí, porque es la religión, ¿no? Es el tema de, claro, de la resistencia. Está en 12. Le hemos bajado 6 puntos. Está complicado. Bueno, muy bien, Jack, con lo de las baterías. O sea, está perfecto. Está estudiando. Cuando uno cocina, estudia. Y este heno todo, espero que no se me joda. 837 de heno, es muchísimo. Y esto está bien, ¿no? Nutrición acumulada, 39. Mucho heno. Menos mal que aquí ya he puesto papas. Vale, Tyler, mira. Bueno, nada. Es que hay un mapache aquí que es como... Dispárale y comemos, pero... Bah. Deja estar. Y ahora, hombre, ¿estás haciendo un anorak? No, estás haciendo el pantalón. Bueno, me vale, me vale. Vale. Vale, 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 vale. Bien. Además es bueno. Tenemos dos pantalones buenos aquí. De lana de alpaca. Entiendo que esto mejor para el frío. Vale. Vale, cuando nos vayamos por ahí de caravana nos ponemos esos pantalones y los antibalas los guardamos. Poco a poco, mucha microgestión. Quiero pensar que con todo esto, pues estoy aprendiendo. Sí que, claro, al final es complicado, mucha microgestión y tal, pero si ahora empezase una partida normal, pues ya te resulta, obviamente te resulta más fácil, seguro. Planta arroz ha muerto por la baja temperatura. Claro, ya no vamos a poder... menos 11 grados, ¿eh? Ya estamos pasando frío. No vamos a poder cosechar esto. Están muriendo. Lo que vamos a hacer va a ser cosecharlo del tirón. Claro, ya no vamos a poder... plantar más. Y aquí ya no me permitas la siembra. No, y aquí tampoco. Así. Cosecha Tyler rápido antes de que se joda. Y mételo aquí. Vale, Jack, le come la cabeza y luego te puedes venir a cocinar, por favor. Faltan proteínas. Hostia. Ya. Falta un cadáver. No, no te creo, tío. Había cadáveres. Este señor le disparó muchas cosas. Igual estaba podrido, ¿no? Disparó por aquí arriba otra... Bueno. Ordeñando a dromedario. Te vas a venir a rescatar a la alpaca. Hombre, sería una solución también. Mira, rescátala. No se puede rescatar. No hay una cama animal accesible, sin reservar y a temperatura segura. Ah.
Ya, no, pues no. Vale. Wincook, prisionero, 11,4. Vale, pillamos las patatas. ¿Dónde las estamos llevando? Al lugar adecuado. Vale, bien, bien. Claro, el tema es que aquí para las raciones de supervivencia hacen falta proteínas y vegetales. Proteínas, pues no tengo. Cargarme los animales sería una buena. Pero claro, me ayudan luego a transportar. Cría alpaca, cría de dromedario. ¿Qué carne da esto? Irrisorio, ¿no? 59, es muy poco. Y el dromedario, 200. Ahí sí. Da para 29 raciones, ¿eh? Cargarme un dromedario. Claro que teniendo alpacas, pero claro, costándonos la vida cazarlas, que Taylor no quiere, pues es un tema ese. Los quis, los pavos. Entrenamiento fallido de ataque, ha dicho, de spinner, me imagino, ¿no? Vale. Bien. Llevo bastante de episodio, lo sé, pero mira, está con las baterías Jack y eso me pone contento. A ver, Tyler, ¿puede ya esto? No hay cadáveres. Muérete, joder. 11 horas. Ay. Tyler, limpiando suciedad. Mira, te vienes, tío. Yo sé que tú no quieres, pero te tienes que venir a cazar. Necesitamos comida para poder irnos. O sea, 8, 4 más 7 son 19 raciones de supervivencia. Somos 3 personas más Spinner. Sí, forrajear y lo que quieras. Y luego comida vamos a llevar, porque bueno, podemos llevar patatas y tal, pero ya complicado, ¿eh? El heno este habría que recogerlo. Vale. Esto no sé si lo comen, ¿eh? De todas formas. Se está pudriendo, ¿eh? Es un tema esto, mira, lo vamos a mover. Jack, ¿puedes transportar esto? Tyler, ¿podéis transportar esto? A ver, ¿podéis quitar? Joder. Bórralo. Eso. Eso, transporta esto rápido. Metedlo ahí. Vale. Hostia, de 75, 75. Joder. Se nos va a joder. Va durmiendo. Congelado no se pudrirá. A ver, claro, ese es otro tema. Se deteriora debido a sin techo, pero claro, ahora fuera hay menos 9 grados. Por cierto, ¿cómo vamos con el tema de menos 27, ¿vale? Y menos 35, estamos perfectos. Sin anoraks, además. Y sin los pantalones esos. Vale, podemos sobrevivir ya. Vale, tanto es así que vamos a hacer, pues, una cosa. Sin anoraks, ¿eh? Entonces, quítalo, quita el pantalón. Y haz los mending kits, esos. En todo caso. Vale. Vale. Mira, ahora sí comen de ese, ¿eh? ¿No? Cuando está enrollado no lo comen. Es el tema. Se están dando amor. 16, 15. Vale. Dromedario embarazado. No, toma ya. Se veía venir. Claro, otro tema es que hagamos comidas normales, pero pudiendo hacerla de supervivencia, pues te diré. No se muere, tío. Inconsciente, hemorragias 3. Es que se está curando, de hecho. Baterías. Ok, vale, páusame un momento. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora aquí lo dejo por aquí. Armaduras de placas, no alfombras. ¿Esto qué es? El Pemmican. No se ve increíble, pero aguanta un año sin refrigeración. Genial para viajar. Vamos a hacerlo, investigalo. Son nuestras movidas. Eso tenemos que ser capaces de estar haciéndolo. Tyler, vas a... Perdóname, tío. Tira esto. Tira esto. Vale, y Jack, ¿te vas a venir? Le va a tocar a Jack ahora. Será infeliz, dice. Que Tyler me colapsa. Vente, Jack. Vente aquí, vas a pegar un tiro. Tristeza de Jack. No me jodas, no.
No, Jack. No, tío. No, quería que se cargara la... Joder, quería que se cargase a la alpaca. Pues nada, nada, nada. Déjalo, déjalo. Está divagando, Jack. Voy a continuar aquí, a ver si se le pasa la moña y no dejo así el episodio porque iba todo bien, tío. Es que esta alpaca se ha puesto buena, ¿sabes? Se está poniendo buena, se va a levantar y se va a ir tan pichi. No nos la comemos, no hacemos ración de supervivencia, un drama. Vale, lo bueno es que ya no cosechamos, quiero decir, ahí no perdemos el tiempo. Lo malo es que tendríamos que estar transportando todo eso. Spinner no sé si lo hace, la verdad. Y se había comido ya acá además una comida... Joder. Una ración de supervivencia. Qué pena. Como suframos un ataque ahora, que por cierto, lo vamos a... ¿Verdad que sí? Se viene. Por este espacio, pim, pam, pam, aquí toca. Jack, vuelve. Vuelve, vuelve, vuelve. Yo te tiro el arma, te lo juro. Menos 15 y 32. Y aquí, menos 7 y 29. ¿Y por qué? Antes estábamos mejor. Soportando la temperatura. Añádeme otra vez lo de los anoraks, ¿eh? Me mosquea. Vale. Tyler, aguántame. Pues lo voy a ir dejando por aquí. Mira, vamos a hacer no sé qué foto, la verdad. Así. F11 y lo dejo por aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Va bien, quiero pensar. O no, no lo sé. Problemas, creo que problemas para el siguiente episodio. Pero bueno, un saludo a todos. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Chao.